urarekin jolasten, jugando con el agua. La acuarela es algo que se hace con un pincel y agua pura, nada más. Blanco, el del papel. Rosado, el de la lluvia que ha regado una flor. Amarillo, violeta, el de los lirios o el atardecer. Toda la magia ocurre sobre un papel. El color no se corta. Los tonos se superponen como vidrios de color. Nada está insistido ni en consecuencia cansado. José Hierro, poeta y pintor. Pintar una buena acuarela no es fácil. Bien lo saben aquellos que, aun siendo diestros en otras disciplinas pictóricas, se aventuran a plasmar su arte con un medio que desconocen, el agua. El agua y el pigmento se fusionan, recorriendo a través del papel caminos inciertos, que tras evaporarse, dejan una capa tan diáfana que permite que el blanco del papel quede a la vista bajo la pintura. Y de esta forma se consigue la transparencia y luminosidad que caracteriza la acuarela. En el proceso de ejecución de una acuarela hay que tener en cuenta una serie de variables, como por ejemplo, la transformación de aclarado de la pintura, ya que puede perder color hasta un 50% una vez seca. Algo que el acuarelista tiene que tener en cuenta a fin de conseguir un aspecto final lo más próximo a su percepción e imaginación. También son fundamentales la elección del papel, los pigmentos, pinceles, el lugar en donde se pinta, etc. Hay pocos pintores que se hayan atrevido a teorizar sobre el control del agua. Uno de ellos, Arthur Lovray, en su obra El control del agua en la acuarela, nos desvela que para pintar en húmedo tenemos que tener en cuenta 6 niveles de humedad del papel: espejo, reflejo, semimate, mate fresco, seco sordo y seco. 3 niveles de dilución del pigmento: espeso, cremoso y muy diluido. Y 4 técnicas de pincel. Su combinación nos da 72 situaciones posibles al pintar. Teniendo en cuenta todo ello, resulta paradójico hablar de juego de agua y al mismo tiempo de control de agua. Solo los grandes maestros adquieren la virtud de convertir el control en un juego y hacernos partícipes del mismo al contemplar la obra. Marinela Sagabaster presenta una obra en la que prioriza el color y las transparencias sobre el concepto. Son, como dice José Hierro, acuarelas puras, de colores vibrantes, atenuados por el agua. El título de la exposición, Jugando con el agua, define la esencia de su obra: los cielos limpios, las aguas diáfanas, los campos evocadores. Toda la obra es un canto a la alegría, a los veranos de la infancia, a los paisajes soñados. Las pinceladas son espontáneas y precisas, sin artificios. Los colores casi puros, transparentes. Son acuarelas de primera intención, sin la pesada carga del retoque, tan frescas como un boceto rápido de un paisaje pintado al natural. Idoia Sagabaster, acuarelista y miembro de la agrupación de acuarelistas vascos.